Desde que Maddie tiene memoria, todos la amaban. No sabía exactamente por qué era. Solo sabía que tenía algo especial. Algo intangible. Algo incalculable. Y eso le daba confianza. Por eso adoraba los certámenes. Porque no debes ser la más bonita, ni la más alta, o la más rubia, o la más blanca. Solo debes tener puta seguridad. Y seguramente habría ganado como Miss Universo de no haber sido por este sujeto. En West Highland, un entrenador para certámenes, Marcus Butler, fue arrestado hoy por 18 cargos de abuso de menores. Stott, se acabó. No más certámenes. Es enfermizo. Sus sueños se frustraron gracias a un depravado desconocido de 50 y tantos que no abusó de ella y nunca conoció. Ella se negó a comer por una semana como protesta. Pero luego se dio cuenta de lo mucho que le gustaba no hacer nada. Maddie nunca lo decía en alto, y mucho menos ahora porque todos son demasiado políticos. Pero ella nunca deseó en realidad tener una carrera o un trabajo. A ella solo le interesaba hacer lo que hacía, pero sin lidiar con la escuela y demás mierda. Su madre era esteticista, que es una forma elegante de decir que hacía pedicuras a gente rica. Su padre era un alcohólico que siempre fingía mantener trabajos más de lo que era cierto. Pronto entendió que hay dos tipos de personas en el mundo. Las que se sientan en las sillas para que les arreglen los pies y las que se arrodillan para arreglarlos. Solía sentarse y analizar a las mujeres que llegaban. Ella ponía atención a sus atuendos, sus conversaciones, y notó que en realidad ninguna de ellas hacía nada. Bueno, quizá tenían hijos que cuidar y casas que decorar, pero al final del día, literalmente no hacían nada. Literalmente no hacían nada. Y extrañamente, ninguna era segura de sí misma.